Muy buenos días. Nos encontramos reunidos en la sala de sorteo del Poder Judicial a fin de realizar el sorteo correspondiente a los propinantes de la tercera sala de la circunscripción judicial de Itapúa. Vamos a comenzar con los sorteos de las sentencias. Tenemos tres para sortear, tres expedientes. La asignación de los números. El número 1 corresponde al doctor Luis Alberto García, el número 2 al doctor Rodolfo Mongelós y el número 3 a la doctora Patricia Bustamante. El expediente que vamos a sortear se caratula Fermina Flora Pérez contra Roque Damián Ferreira sobre interdicto de retener. El propinante del expediente mencionado es el doctor Mongelós. A continuación vamos a sortear el siguiente orden entre los dos colegas que quedaron, doctor García y la doctora Bustamante. El doctor García en segundo orden y en tercer orden de estudio, la doctora Bustamante. Vamos a pasar al siguiente expediente, que se caratula Veritex contra Palma, Sociedad Anónima, sobre juicio ejecutivo. El propinante en el expediente Veritex contra Palma es el doctor Luis García. En segundo orden de votación, el doctor Mongelós. No, la doctora Bustamante, perdón. Doctora Bustamante. Y el doctor Luis Mongelós. Muy bien. A continuación tenemos el expediente caratulado María Osorio. Se encuentra inhibido el doctor Rodolfo Mongelós. Por lo tanto, vamos a ingresar solamente las bolillas 1 correspondiente al doctor García y la bolilla 3 correspondiente a la doctora Patricia Bustamante. Este expediente está integrado con la doctora Carolina Simón. Corresponde propinante a la doctora Bustamante. En segundo orden de votación, el doctor García, y en tercer orden, la doctora Carolina Simón, en reemplazo del doctor Rodolfo Mongelós. Con eso concluimos lo que son los sorteos correspondientes a las sentencias. Vamos a pasar a sortear lo que son los autos interlocutorios. En primer lugar, tenemos el expediente caratulado Compulsas en el expediente Marcelo Armando Ortigosa contra Omaira Mairet Dos Santos sobre indemnización de daños y perjuicios. Cabe también resaltar de que nos encontramos con un excedente que tiene el doctor Luis García, motivo por el cual van a ingresar solamente para propinión la doctora Patricia y el doctor Mongelós. El doctor Mongelós es propinante. Ahora vamos a ingresar para ver quién sigue en orden de estudio, los tres, los otros dos, el doctor García y la doctora. Sí, sigue en orden de estudio el doctor García y en tercer lugar de votación la doctora Bustamante. El siguiente expediente es asignación directa para la doctora Bustamante, a fin de encontrar en una igualdad a los tres miembros. El expediente se caratula Ivanir y Titi Schneider contra Ewaldo Eter sobre disolución de la comunidad conyugal. La propinante va a ser la doctora Bustamante y vamos a sortear el orden de, que sigue al propinante.
Número 2. Le sigue el doctor Mungelos y en tercer lugar el doctor García. Ahora sí. Vamos a ingresar nuevamente el número de los tres miembros para la propinión en el siguiente expediente, que se caratula Lourdes Satkan contra Edgar Ernesto Fritz sobre disolución de la comunidad conyugal. El propinante es el doctor Mungelos. En segundo lugar vota el doctor García. Y en tercer lugar la doctora Bustamante. Continuando con el sorteo, tenemos el expediente caratulado Incidente de tercería de mejor derecho promovido por Villán Adrián Mosen en los autos María Esther del Valle contra Estela Maris Velázquez sobre reivindicación. ¿Los tres? El doctor Mungelos no entra. El 2 no entra, que es el doctor Mungelos. Sí. Propinante el doctor García y el orden de votación lo que sí entró. En segundo lugar el doctor Mungelos y en tercer lugar de estudio la doctora Bustamante. Para culminar este sorteo tenemos el expediente caratulado Incidente de regulación de honorarios profesionales del abogado Derlis Villalba en los autos Joel David Medina y otros contra Gloria Elizabeth Fernández sobre reivindicación de inmueble. Entran todos. Este corresponde por asignación directa a la doctora Bustamante, ya que los otros miembros ya tienen, vamos a sortear el 1, que es García, y el 2, para ver quién sigue en orden de estudio. En segundo lugar de estudio continúa el doctor Mungelos y en tercer lugar el doctor Luis García. Bueno, eso sería todo. Los expedientes que sorteamos hoy son los que estaban pendientes para entrar a estudio.